filosofía. Este ya es el penúltimo del año, todavía nos queda uno la siguiente semana. Y bueno, antes de comenzar y que la doctora Alejandra Vasco haga una presentación formal del expositor, yo les tengo que decir las cosas que ya saben de memoria prácticamente, que es, en caso de que ocurra alguna eventualidad climática o terremoto o algo así, tenemos que abandonar el auditorio de una forma ordenada. Entonces la mitad del auditorio sale por aquella puerta, la otra mitad del auditorio sale por esta puerta, y bueno, ya después nos tranquilizamos todos, ¿no? Después de la plática tenemos lo que es habitual, café y galletas para que se acerquen al expositor si quieren conversar con él directamente, y me parece que es todo lo que les tengo que decir. Alejandra, Carlos. Buenos días a todos y muchas gracias por venir a los seminarios y a este seminario particularmente. También muchas gracias a Juan Carlos por aceptar la invitación de dar un seminario y a Alejandro por coordinar todo. Yo les voy a presentar entonces hoy a Juan Carlos Penagos Zuluaga, que es un estudiante que está haciendo el doctorado en la Escuela Forestal y Estudios Ambientales en la Universidad de Yale. Juan Carlos y yo tenemos como unas vidas paralelas, venimos de la misma ciudad, de Medellín, en Colombia, donde Juan Carlos hizo la licenciatura en Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Y digo que tenemos unas vidas paralelas porque Juan Carlos y yo apenas nos conocimos hace como poquito menos de 2 años, en una visita que hicimos los dos al Jardín Botánico de Nueva York, pero cuando nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos un montón de conocidos y que habíamos estado en un montón de lugares, en congresos, pero nunca realmente nos habíamos conocido. Teníamos como, sí, las vidas paralelas, pero apenas hace 2 años los caminos se nos juntaron. Entonces, como les decía, Juan Carlos es un biólogo de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Es ingeniero forestal y tiene una maestría en Ecología, Evolución y Sistemática de la Universidad de Missouri en San Luis y el Jardín Botánico de Missouri, donde estudió y fue tal vez donde empezó a estudiar lauráceas con el doctor Peter Stevens y Wagner Berg del Jardín Botánico de Missouri. Y como les digo, pues Juan hoy nos va a hablar sobre la familia, su familia preferida, que son la familia de lauráceas, la familia del aguacate, de la canela y el laurel. Y bueno, pues él hoy nos va a contar como todas las cosas que ha trabajado, y otra vez pues agradecerle a Juan Carlos por aceptar la invitación, y bueno, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, es un placer estar acá en esa institución tan importante para la investigación y educación en América Latina. Es un placer poder hablar sobre lo que he venido haciendo en los últimos 10, 12 años, cuando empecé a estudiar lauráceas por un evento aleatorio en mi vida, como muchas cosas siempre pasan. Y bueno, voy a empezar mi charla hablando un poquito sobre arte. Me gusta incorporar cosas dentro de mis charlas, y es, bueno, tenemos este que es un modelo clásico de, son una obra de arte, pero no es un modelo clásico de sistemática donde podemos ver, relaciones entre especies. Si colocamos el eje vertical, el tiempo, podemos hablar de evolución, entonces podemos ver, podemos imaginar cambios de carácter de amarillo a negro, negro a rojo. Pero si miramos más allá, vemos estas sombras en las paredes. Y si pensamos que cada una de estas paredes es un ecosistema, podríamos pensar también que cada una de estas sombras puede representar una distribución espacial, una distribución matemática de ciertos caracteres, y que en cada uno de estos ecosistemas tienen comportamientos diferentes, especies que son hermanas, especies relacionadas de alguna manera. Y eso me lleva a pensar cómo toca integrar todo, no solo el modelo, también toca integrar el ambiente que está alrededor. Entonces siempre intento estudiar taxonomía, ecología y evolución, pero todo de una manera integrada. Entonces, ¿qué mejor modelo que estudiar la familia de la audacia? Así como me enseñaban ahorita una forma, que es la audacia, pues canela, aguacate, laurel. Especies muy conocidas por todos nosotros. Una familia que es altamente importante como familia en muchos ecosistemas.
Sin embargo, las especies tienden a ser raras. Entonces, cuando hacemos estudios de diversidad, familia Lauracea generalmente es importante, pero muy pocas especies no van a tener una importancia como especies dominantes. Tenemos cerca de 50 géneros en la familia, 14 en México, cerca de 3.000 especies y 280 aproximadamente en México. Tengo tres especies acá que son comunes, al menos son las que más han sido colectadas, que son Ixtea, de la cual sacan unos agentes esenciales, la llaman Laurel. Me encanta Salicinfolia, la cual llaman Aguacatillo. Y Cinnamon trifinerte, una especie que está en todos lados. ¿Pero qué son las lauráceas? Las lauráceas es una familia principalmente de árboles, con fustes rectos generalmente, algunas veces con esas raíces tablares, pero con un grupo particular, el género Crassita, que son especies parásitas obligadas, acá la tenemos, y es esto amarillo que tenemos acá. Entonces cuando parasitan, se tornan amarillas. El fruto muy... pensamos en el aguacate, todos son simplemente aguacates, drupas con una sola semilla, que tienen esta estructura acá, que es un engrosamiento del tubo floral. Y tiene diferentes grados de engrosamiento. Puede cubrir completamente el fruto, como en el género Cryptocarya, o puede estar completamente ausente, como en el género Echimedia, y el aguacate, el género Cassia. Pero algunas veces conserva piezas florales. Puede cubrir parcialmente un poquito el fruto, o puede tener como acá unos márgenes engrosados. Entonces, carácter que es muy importante a nivel de la familia, pero no nos dice en realidad nada sobre los géneros, solo los extremos, completamente o ausente. Las hojas simples, es a excepción de este género, que es género Sassafras, género que está en China y en Norteamérica. Generalmente simples, pueden ser completamente pubescentes o glabras, pecíolos largos, pecíolos cortos. Algunas veces tienen esas estructuras que llamamos tobáceos, que son para relaciones con ácaros generalmente. Pero un carácter que sí es constante es el olor. El olor que la gente lo llama olor a la audacia, que es como olor a la audacia. Pensamos en el laurel. Por eso tenemos tantas especies aromáticas en la familia, el laurel, la canela, por ejemplo. El aguacate no nos huele mucho, pero sabe muy bueno. Sí. Y tenemos las flores. Las flores de las lauráceas, toda la taxonomía de la familia recae en las flores de las lauráceas. Entonces, tenemos, voy a utilizar la palabra simple, eso no quiere decir que no haya complejidad, pero tenemos una morfología vegetativa muy simple. Las hojas no nos presentan muchos caracteres, los frutos no nos presentan muchos caracteres, caracteres que nos permitan usar en la taxonomía. Entonces todo lo recae en las flores son flores generalmente trimeras, no tenemos pétalos, tienen tépalos, que se cree que son derivados de estambres. Los tépalos pueden ser erectos en algunos grupos o pueden ser abiertos en el momento de la antesis. Y tenemos un carácter que es conocido solo de tres familias, Peperiacea es una de ellas, Hernandiacea y Lauracea, que es la manera como presentan el polen. Si ven acá hay dos tapitas, acá tenemos cuatro, y ellas abren las tapitas, y así presentan el polen. Y es un carácter bien importante para la familia, 2 versus 4. Otro carácter importante es el sistema reproductivo, si son flores unisexuales o bisexuales, y el tipo de inflorescencia. A veces tenemos el eje muy amplio, o sea, tenemos cimas o racimos, o ejes muy cortos que parecen umbelas, pero no son umbelas estrictamente. Estoy intentando hacer la representación aquí básica de la flor, flores trímeras, en este caso. Y bueno, familia Lauracea. Una familia de las tempranas divergentes de las angiospermas, pertenece al género Laureles, distribuida principalmente en Asia y Oceanía,
Y tenemos otra distribución, dispersión o gran número de especies en la Amazonía y los Andes, y otro suceso de dispersión en Centroamérica. Muy pocas especies en África, muy pocas realmente, y en Madagascar tenemos unos grupos particulares allá. En el 2000 y en el 2001, el doctor Robert y el doctor Chandrabali, mostraron que la familia es monofilética, incluyendo este género casita, que son las parásitas obligadas, que muchos autores intentaron sacarlos de la familia porque son diferencias morfológicas, no de la flor sí es muy de la audacia. Entonces demostraron que la familia sí es monofilética, utilizaron pocos marcadores. Prácticamente ITS fue el único que funcionó, utilizaron especies de toda la distribución y encontramos poco soporte en muchos de los clados. Es uno de los problemas que hemos tenido desde el 2000 con la familia. Sin embargo, esas filogenias nos dieron ideas de cómo se relacionaban los genes. Esta diapositiva, que es muy escuela, obtener todos esos colores, parece una carpa de circo, pero nos permite ver, por ejemplo, Cotea, un género que tiene cerca de 300 especies, primordialmente neotropical, pocas especies en Madagascar, sale en 7 clados diferentes. Nectandra, otro género común, en 2 clados. Cinnamomum, tenemos 2 clados acá, uno del viejo mundo y el otro del nuevo mundo. Y así, acá tengo los puntos suspensivos, porque eso sigue pasando en otro montón de géneros. Y hasta esos son los únicos colores que yo me sé. Entonces, no quise poner más. Sin embargo, tenemos pocos géneros, como Sassafras, que es monofilético. Tenemos varios géneros monoespecíficos también, que son monofiléticos por definición. Lo que nos quiere decir que cuando miramos pocas especies, logramos entender la evolución o guardar la taxonomía con la sistemática. Pero cuando miramos grupos largos, perdemos toda esta resolución. Cuando miramos los caracteres que son comúnmente utilizados en la taxonomía, vemos que el número de valvas, por ejemplo, las que abren y cierran, están combinados en diferentes clados. Lo mismo pasa con el número de estambres. Tenemos un montón de convergencias. Y esta que es particular, quiero resaltarla, y es el sistema reproductivo. Tenemos especies hermafroditas aquí en negro, y tenemos especies dioicas, que salen en muchos clados. Al menos en 4 orígenes diferentes. Acá, este es algo particular, que es que pareciera que el origen o el estado ancestral es dioico, pero eso es un género que solo tiene una especie. Entonces todavía tenemos algunas dudas sobre la posición, pero bueno, ahí vamos. Pero ya eso lo sabíamos, o lo sabían ellos. El doctor James Lowell en Alemania, en 94, creo que es este paper, está hablando sobre la evolución de los estambres y cómo nos cambia de 2 a 4 comúnmente en especies que parecían que no estaban relacionadas. Mi doctor Valdebuel intentó ir más allá con incorporando anatomía de la madera y tipo de inflorescencia, pero limitaciones como el número de muestras, algo que es particular de esta familia, que es tan común. Pero no tenemos suficiente material, no para análisis de ADN, incluso material de herbario, no tenemos suficiente material para ir más allá. Entonces, la familia de la Oracia tiene una reputación de tener una taxonomía compleja. Es para la gente las colecta y les gusta identificarlas porque en realidad es compleja. Pero la complejidad radica en que no hemos tenido la información suficiente para poder mejorar la taxonomía. Pero es un grupo muy interesante, un grupo que nos permitiría hacer muchos estudios geográficos y ecológicos y que hemos tenido abandonado por muchísimos años. Entonces, quiero dividir mi charla con esta breve introducción, que fue bien larga. Quiero hablar sobre 3 temas particulares. Uno es un estudio que hice sobre la cutícula foliar. Otro sobre la evolución y ecología de los sistemas reproductivos, que es en lo que estoy basando mi doctorado ahora. Y quiero ver qué va la taxonomía de la familia. Cómo incorporando estas cosas podemos generar nueva información para la taxonomía.
Entonces, para estudiar la cutícula, presenté en el género Ayurveda, un género que es restringido al neotrópico, en cual en la filogenia del 2001 de Chandrabali aparece en dos clados diferentes. Tenemos acá un clado relacionado a especies de Ayurveda y Ocotea, y que tienen pues, distribución en Centroamérica y un poquito en Sudamérica. Y tenemos otras especies, todas de Ayurveda, relacionadas con Cinnamomum y Mocinodamne. Mocinodamne es un género de una sola especie de acá de Mesoamérica. Y relacionado con los Cinnamomum, pero los Cinnamomum del Nuevo Mundo, los Cinnamomum del Viejo Mundo, están en un clado hermano. Entonces decidimos, bueno, las diferencias entre esos cuatro géneros son muy sutiles. Tenemos número de estambres y tenemos cuántas barbas hay en las antenas. Entonces tenemos dos en Ayurveda y esa es la diferencia primordial con Ocotea, quien tiene cuatro, Cinnamomum tiene cuatro. Algunas veces los estambres interiores, sabemos que son flores trímeras, tenemos seis exteriores, tres interiores y tenemos un grupo de estaminodios. A veces los interiores en Cinnamomum pueden tener solo dos barbas. Y Mocinodamne, que tiene reducción de estambres, solo tres estambres fértiles, por definición estambres son fértiles, y cuatro valvas. Entonces las diferencias son muy sutiles. Entonces decidimos mirar el uso de la cutícula para ver si podíamos encontrar caracteres que nos soportaran la diferencia entre esos géneros. Eso todavía está en publicación. Espero que decir aquí que en preparación me obligue a escribirlo porque pues, llevo bastante en esta diapositiva. Entonces, cogimos 91 colecciones que nos representan 38 especies de los cuatro géneros. Son cerca de 50-51 especies que conocíamos de estos grupos. Miramos muchos caracteres, entre ellos tamaño de las células, miramos la forma de la pared celular, el grosor de la pared celular. Pero comiendo análisis de análisis componentes principales, encontramos que solo había tres caracteres que nos permitían como más o menos hablar sobre grupos. Y es el tamaño del estómago, la longitud total, no solo la apertura. Esta imagen que tenemos acá alrededor del estómago, el tamaño, el grosor de esta imagen, que difiere acá con este otro grupo. Entonces, la presencia y el tamaño de este margen y el tamaño total del estómago. Como dije, los análisis de componentes principales no dieron muchos grupos. Sin embargo, cuando empezamos a comparar los caracteres, empezamos a ver que había ciertas agrupaciones. Encontramos un grupo que llamamos el grupo de Ayurveda Cinnamomum, que tiene este margen engrosado, un margen muy bonito, que la hace pensar en una dona. Sin embargo, tenemos esta especie acá, una especie de Cinnamomum, Cinnamomum triplinerbe, la especie común en toda América, que tiene una cutícula, unas papilas acá, y unos estomas por allá metidos en esas papilas. Muy raro, pero esta especie está metida en la filogenia y pertenece a Cinnamomum. Entonces, me hace pensar que siempre tenemos un hippie en la familia, y este es un hippie en la familia. Encontramos otro grupo, tenemos que ya habían encontrado este margen engrosado de la familia en un estudio que se hizo en el 85 y lo relacionado con las células subsidiarias. Si miramos acá, en una fotografía de microscopio de luz, uno podría interpretar que las células subsidiarias que están debajo están relacionadas con este estómago, con este margen del estómago. Sin embargo, decidimos hacer cortes transversales. Encontramos que este margen es derivado de un engrosamiento de la cutícula. O sea, no tiene nada que ver con las células subsidiarias, ya que puede ser un carácter homólogo para hacer comparaciones entre diferentes clados. Miramos el segundo grupo, que es el que denominamos grupo Ayurveda Ocotea, y
piensen que contiene especies de ayahuasca de Centroamérica y un grupo de Ocotea que había sido descrito, el grupo Ocotea insular, y descrito por el Dr. Van der Weyl, con unos caracteres morfológicos bien importantes. Encontramos que tiene un margen delgado, un margen muy pequeño, que igual, acá cuando lo vemos con la luz, es un engrosamiento de la cutícula muy, muy sutil en comparación al grupo de cinamomo y ayahuasca. Sin embargo, cuando miramos la cutícula de otras especies, encontramos tres especies que no tenían ningún margen. Acá tenemos los estomas como metidos allá, como escondidos. Son tres especies, hay un buen justicua, Quatervalensis y Parvicula. Tres especies que no están incluidas en la filogenia, que no encontramos caracteres morfológicos que soportan estos grupos y que son especies que son la distribución más al norte del género ayahuasca que tenemos, que son de las especies que están entre Chiapas y Guatemala. Entonces no sabemos realmente con quiénes están relacionadas, pero sabemos que están ahí, que son diferentes a las demás. No tienen ninguno de los caracteres morfológicos ni ninguno de los caracteres cuticulares. Posteriormente, la doctora Sachiko Nishida, también con el doctor Van der Weyl, decidieron, bueno, pues tenemos toda la filogenia. Consiguieron muestras de todos lados y lograron utilizar la filogenia de Chandermani en 2001. Como verán, seguimos pegados de la filogenia del 2001 y mapearon todos los caracteres de la filogenia. Encontraron, bueno, esto es lo que son los más bonitos para mostrar, pero miraron todos los mismos caracteres que miré en mi tesis, pero no encontraron ningún agrupamiento. O sea que a la final tenemos convergencia en esos caracteres también, que no podemos hablar caracteres sólidos o sinapomorfías o nada de estas cosas, pero son caracteres que podemos utilizar en taxonomía. Te resumiendo, encontramos que hay caracteres anatómicos de la cutícula que nos permiten agrupar, que esos grupos también los podemos reconocer con otros caracteres morfológicos, que reconocemos que ayahuasca no es monofilético, es polifilético en este caso. Pero bueno, yo quería seguir estudiando la familia. No es una obsesión, no crean que es una obsesión, hay veces que padeciera. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar algo más. Y quiero estudiar la evolución de sistemas reproductivos en la familia. Entonces, bueno, las flores, sabemos que las flores, las plantas, no se pueden mover, podemos debatir eso, pero en teoría las plantas no se mueven, entonces necesitan las flores para interactuar y para poder reproducirse. Son un componente bien principal. Y hay un montón de variaciones florales entre los grupos y todo esto para tener un mayor éxito reproductivo. Si vamos a los sistemas reproductivos iniciales, digo iniciales porque fueron descritos por Linneo, conocemos los sistemas reproductivos desde hace miles de años que venimos cultivando, pero tenemos tres definiciones iniciales o básicas, sin quitarle complejidad. Acuérdense que lo básico al mismo tiempo es complejo. Las tres definiciones son de individuos hermafroditas. Es cuando una flor produce gametos masculinos y gametos femeninos. La misma flor produce los dos. Tenemos los individuos monoicos. En este caso tenemos flores unisexuales. Tenemos flores que solo producen o gametos masculinos o gametos femeninos, pero las dos están en el mismo individuo. Y tenemos los sistemas dioicos, que son más como la mayoría de los mamíferos, que son o solo producen gametos masculinos o solo producen gametos femeninos. Sin embargo, Darwin empezó a hablar ya de estados intermedios. Entonces empezamos a escribir cosas que eran muy, ¿cómo utilizar palabras raras? Pues cosas más diferentes, que es individuos que son hermafroditas y que pueden variar teniendo individuos femeninos en algo que llamamos gino dioico. Una de las dos es gino o gino, pero es la misma cosa al final. Y androdioico. Entonces en uno tenemos femeninos y en el otro tenemos masculinos, cohabitando o coexistiendo con individuos hermafroditas. Estamos hablando de la misma especie. Entonces en la misma especie tenemos esas dos variaciones. O paradioico, el cual es individuos monoicos, o sea, dos
flores unisexuales y individuos con un solo sexo, o hermafroditas o femeninas. No son como los sistemas que se describieron, pero teníamos un montón de variaciones, de nuevas terminologías, mucha confusión, pero hay que pensar en que tenemos definiciones taxonómicas, definiciones cuando queremos ver la función, o sea, pensar en gametos, que nos van a definir el individuo, y lo que realmente importa es saber cuál es la contribución de los genes de cada individuo dentro de la población. Eso es lo que nos define todos estos sistemas, si lo queremos ver de una manera más técnica. Entonces, concentrémonos en genodesia. Entonces, la teoría dice, y recordemos que las teorías son debatibles, y en muchos casos es bueno tumbarlas. Entonces, tenemos, la teoría dice que empezamos con especies hermafroditas, las especies basales en las angiospermas, ese sistema inicial. Sucede una mutación, entonces dejan de producir polen, o sea que son femeninas, pierden la función masculina, no producción de gametos masculinos. Una segunda mutación lo va a producir el inverso, se vuelven serines femeninas, las individuos hermafroditas. Esto no ocurre siempre, por eso está aquí con un asterisco. Y finalmente tenemos la selección natural. La selección natural nos va a remover a los individuos hermafroditas y quedamos solo con individuos femeninos y masculinos. Entonces, voilà, aparecen las especies dioicas. ¿Y cómo funciona la selección natural en esos casos? Entonces tenemos un individuo hermafrodita que por producción de... que compite con el individuo femenino, y el cual pierde éxito reproductivo femenino, o sea, que se vuelve más, que aporta más genes a la siguiente generación a través del polen, o sea, se hace más masculino el individuo hermafrodita, y el individuo femenino sigue con sus genes. Entonces, lentamente salimos de una población genodioica y terminamos en dioicismo. Sin embargo, tenemos condiciones en las que selección natural no nos afecta nada. Y eso nos puede hacer que las femeninas se pierdan y volvamos al estado hermafrodita, o que simplemente coexistan. Quedan ahí como en veremos. De pronto no se vuelven nada, entonces dejan de ser estados intermedios. Por eso digo que toca a veces pensar en las teorías como modelos, pero todas las variaciones son posibles. Entonces, ¿por qué me meto en este tema? Entonces, en la Audacia ya habían descrito unas especies como genodioicas en 1980 y algo, 86. Fue la primera vez que describieron especies genodioicas de la familia del Dr. Robert. El Dr. Van der Weyden describió ciertas especies como hermafroditas, pero luego las modificó con mayor número de colecciones, que eran hermafroditas o que podían tener también flores femeninas. Y un otro estudio más ecológico muestra cómo el mismo autor definió una especie como dioica, luego como genodioica, luego como genodioica, y ahorita creo que en el 2012 la definió como dioica. No es que la persona esté haciendo las cosas chorotas, porque es muy difícil definir cuando la especie es genodioica, entonces por eso digo lo de la ambivalencia. Y muchos de estos estudios se han hecho con material verbal, entonces vamos, abrimos la flor y vemos que el intestino está ahí, que los estambres están ahí, hermafrodita, pero sabemos que están produciendo realmente gametos, sabemos si realmente es un genodioica funcionalmente. Entonces, fíjense, mirar la reproducción de los sistemas, los sistemas reproductivos dentro de la familia, los cuales sabemos que hay cuatro orígenes independientes de dioicismo, pero me enfoqué en el complejo ocotea, un complejo prominentemente en el neotrópico, pocas especies en Madagascar, el cual incluye 13 de los géneros que tenemos en la familia, y al menos 700 especies, son números estimados, y en el cual solo tenemos un evento, un origen de las especies dioicas. Pero no sabíamos si las especies genodioicas realmente ocurrían. Lo decíamos de herbario, pero no sabíamos la producción de los
de los gametos. Entonces decidimos ir a buscar esta especie, Opotenica foliolata, una especie que tiene pocas poblaciones de alta montaña, 2.800, 3.800 metros de elevación. Y hay veces que uno llega en los momentos adecuados a los sitios adecuados. Entonces llegamos y encontramos dos morfologías diferentes. Encontramos unos pocos individuos que tenían estambres desarrollados completamente y otros que no tenían estambres desarrollados. Y estaban en el momento en que estaban empezando a engrosar los frutos. O sea, nos daba indicios de que producía los dos gametos. Vimos, hicimos un poquito de anatomía, encontramos que había polen, que acá tenemos el lóbulo tenía ovarios, pero no sabemos qué tan funcionales eran. Encontramos en otro individuo en el que nunca encontramos estambres produciendo polen, o sea, son estaminodios por definición, igual encontramos los óvulos acá, dentro del ovario. Pero uno de los colaboradores en Colombia siguió los mismos individuos y nueve meses después, partícula del número, encontramos que habían frutos y que los dos producían frutos y que había diferencias en tamaños de los frutos. Entonces, sí, tenemos especies ginodioicas en la Eurasia, al menos habíamos encontrado uno. Pero me gusta la ecología también, entonces dije, quiero mirar una de estas especies, quiero estudiarla más a fondo, cuáles son las diferencias entre estos individuos y cómo es la dinámica dentro de la población. Yo conté a Loca, una de las especies que también había sido descrita como ginodioica, está en Panamá, bueno, se distribuye desde acá, desde México, desde Chiapas, Baja por Centroamérica, en Monte los Andes, en la Amazonía. Pero lo encontramos en la isla de Bajo Colorado, donde tienen esta parcela de 50 hectáreas que vienen viviendo desde el 82. Entonces me fui para allá a verificar que sí fuera ginodioica, y ahorita en este julio pasado encontramos que sí, individuos producen polen. Acá tenemos una entera llena de polen y los mismos individuos nos producen frutos. Acá lo tenemos con inflorescencia y el estado inicial del fruto. Y otros individuos, con unos estigmas muy grandes, empezamos a encontrar también dimorfismos, estigmas muy grandes, nunca nos producen polen. Entonces acá tenemos el estambre completamente vacío y nos producen frutos, frutos que realmente germinan. Entonces, especie ginodioica. Y nos fuimos para la parcela. Bueno, digo, esto apenas pasó ahorita en julio de este año. Pues si se cae en desarrollo, eso me obligará también a que tenga que publicar eso algún día. Y encontramos que de 34 individuos que estaban en edad reproductiva, 21 eran hermafroditas y 7 eran femeninos. Entonces, la teoría dice que la relación entre sexos, o sea, entre masculino y femenino, cercano al 50-50, tuvo un poquito de sesgo hacia lo masculino, pero acá tenemos eso, un sesgo que va en el extremo, muy pocas femeninas, solo un 25% de ellas. Acá tenemos, ahora lo que sí que es, vamos, como tenemos el mapa de cada uno, tenemos datos topográficos, tenemos datos heráficos, queremos mirar si hay otros factores que son los que nos determinan porque los individuos son hermafroditas o son femeninos. Los rojos fueron los individuos que se nos murieron muchos individuos entre 2010 y 2016. Hubo unas lluvias fuertes, una fuerte sequía en este periodo, parte del efecto del niño, pero realmente no nos afectan mucho los resultados. Entonces esperamos ver si hay diferencias entre estos dos tipos de individuos en la población. Pero también queremos ver cuál es la contribución genética de cada uno de ellos. Entonces, estamos esperando que pasen los 9 meses para ir a colectar frutos, germinar los frutos, y utilizando microsatélites queremos hacer pruebas de paternidad para ver cuál es la contribución de estos individuos hermafroditas y cuál es la competencia que tienen con los femeninos. O sea, si la selección natural se está llevando a la población en un,
un ritmo que no lo pueda volver dioica, o si se lo va a volver de nuevo bajo ahorita, o si en realidad no está pasando nada y simplemente todos podemos coexistir, así como en un mundo que quisiéramos. Pero me gusta también la evolución. Entonces, logramos extraer secuencias de IPS, que es lo único que trabajamos en la base, no porque queramos, es lo único que nos ha dado resultado. Encontramos que tenemos en negro especies de hermafroditas, en este color que creo que es como púrpura o morado, tenemos especies dioicas, y en rojo tenemos especies ginodioicas. Entonces, aunque no tenemos mucho soporte en muchos de los clados, sí logramos ver que las especies ginodioicas tienen al menos dos orígenes diferentes. Es algo que la hipótesis era que todas las especies ginodioicas iban a estar juntas. Pero mejor así. Acá tenemos especies relacionadas con especies dioicas, la que nos iría más o menos en la teoría de la relación entre hermafroditas y dioicas. Pues tenemos este grupo acá. Esas especies son de elevaciones altas, y estas dos especies, Ocotea micans y Ocotea calófila, fueron descritas en 1889 como hermafroditas con un signo de interrogación. Entonces es interesante, ahora estamos mirando estas especies a ver si son ginodioicas, y nos mostraría que entonces tenemos un clado completamente ginodioico y tenemos un clado en el que tenemos especies dioicas y ginodioicas. Dos orígenes diferentes que nos abre la puerta para hacer otro montón de estudios. Pero bueno, vengo hablando mucho y quería hablar de taxonomía. Entonces, ¿qué ha pasado con esos estudios? Más que simplemente ayudarme a conseguir una maestría y un doctorado. O sea, ¿cómo podemos aportar con eso? Bueno, si miramos, la cutícula foliar nos permitió reconocer los grupos, dos de los que estaban en la filogenia. Permitimos juntar otros caracteres morfológicos soportando estos grupos, pero también nos dice que tenemos un grupo de tres especies que está haciendo algo diferente, que tenemos que estudiar, no sabemos qué pasa con él. Vamos a ver que tenemos dos orígenes evolutivos de las especies ginodioicas y que uno de ellos lo llamamos el clado smithiano, que es un nombre que le tenemos en polar taxonómico, le tenemos esto dentro de toda la gema del web. ¿Cuál tiene ciertos caracteres morfológicos? Me gusta esa, dice flores grandes, es un centímetro de diámetro, eso es gigante en la brasa. Tenemos flores que son de 4 milímetros, 5 milímetros en diámetro. Tienen ciertas pubescencias, unos caracteres de unas cicatrices horizontales en la frutícula, perdón, en las ramas, que nos hacen pensar que sí, es un clado sólido, un carácter morfológico. Y tenemos un segundo grupo, que es el Ocotea minarum, clado Ocotea minarum, que fue reconocido por el doctor Bowen en 1986, y en donde él incluyó ahí, donde puso todas las especies que se creían que eran ginodioicas. En ese momento eran 8 especies, no incluía Ocotea micans y calófila, las dos que tenemos acá. Pero metió varias especies, y el único carácter que las soportaba bien es esta cúpula, una cúpula muy plana, que es prácticamente el pericel engrosado. Y la presencia de estos domacios, que en algunas de las especies aparece, que aparece en algunas hojas de los individuos. O sea, no es un carácter que está en todas las hojas. Entonces, no es un carácter que nos sirva mucho, pero cuando aparece, nos da ciertas guías. Pero no soy el único que está trabajando con hojas. El doctor Bauer, en Alemania, sigue con algunos de sus estudiantes y publicaron esto hace un mes. Por eso quiero como hablar de este documento, que es importante. Y restablecieron un género que se llama Trombomella. Nectanta, en la filogenia del 2001, se había hablado que era un género que no era monofilético y aparecía en dos clados. Ellos incluyeron muchísimas colecciones, muchísimas muestras de ADN y lograron encontrar que sí, todas las especies caen en dos clados. Hemos logrado restablecer el Trombomella. Pero igual, seguimos sin buen soporte en el resto de la filogenia. Todo es una politomía en la audacia. Todo es difícil en la audacia. Entonces, nos hace pensar que el paso siguiente debe ser hacer hard sequence, ir a secuencias mayores y hacer otro tipo de análisis, en vez de seguir trabajando con los mismos marcadores. Se ha intentado incluir otro marcador en la familia, pero no han tenido
no nos permiten generar claros, no dan soporte para eso, ni variación. Entonces, es el siguiente paso que esperamos que para finales del siguiente año logremos tener esta filogenia. Hablo de integrar ecología, evolución para taxonomía, pero también hay que integrar personas. Que cada uno vaya haciendo cosas diferentes. Me gustaría hacer todo, pero también me gusta no dormir y hacer otras cosas. Entonces, basado en ese estudio del 2001, del doctor Lee, no tengo una foto de él, el señor Lee, encontramos que Persea, un género que no sé si están familiarizados ustedes con el aguacate en esta región, pero un género que aparece en tres grados diferentes. Especies relacionadas con un grupo que es FEB, que es restringido a Asia. Otras que son como un género de Alcyolarne, también restringido a Asia. Y especies de Persea. Cuando miramos estos dos clados, podemos hablar de caracteres morfológicos de la flor. Cuando miramos Persea, no tenemos la más remota idea de qué caracteres soportan este clado. Se juntó todo. Y Persea es un género que conocemos bien. Venimos hablando de él por cientos de años, no sabemos cuáles son los caracteres ahora. Es interesante. Entonces, ese estudiante, Camilo Sánchez, que empezó a estudiar las perseas de Colombia y ahora viendo la complejidad, está estudiando las perseas neotropicales, encontró 8 especies nuevas que están metiéndose en estos grupos. Una de ellas, las otras están acá. Y bueno, estamos intentando trabajar ya este grupo. Pues tenemos otros 3 colaboradores. Laura Rivera, quien está en este momento en el INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazonistas en Brasil, que está haciendo un zoom. Entonces tenemos un complejo de especies, Proteas vianensis, con más o menos 9 especies, 9 nombres, que todos son nombres muy bonitos, pero cuando intentamos separarlos, todos se nos empiezan a poner unos modelos de los caracteres. Hay una palabra para eso, pero yo sé que no es sobre la par. Se me olvida cuál es. Pero bueno, sí, tenemos los caracteres en se nos mezclan, entonces no podemos definir bien las especies. También está estudiando eso, buscando caracteres adicionales. Tengo Fabián Molina, que es el que me ha venido colaborando con los contenidos de Violata, estudiando, caracterizando espacialmente esta planta, ver cómo la población se nos cambia en elevación, si hay factores ahí, factores eráticos, climáticos. Y Felipe Gómez, quien está pensando las especies de una región particular de Colombia, el departamento de Caldas, en cual ha parecido que no tiene mucha diversidad, pero limita con 2 centros de diversidad en Colombia. Entonces es como que, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no tenemos muchas en Caldas? Pues en realidad tenemos muchas que no hemos mirado. Entonces es contribuyendo poco a poco con esto. Entonces, conclusiones, integramos cosas. Hay una frase que me gusta mucho que es: vístame despacio que voy de afán. Entonces eso hemos venido haciendo con la audacia. No podemos hacer una filogenia en un solo paso. No podemos, no tenemos las muestras, no tenemos todavía no tenemos las muestras, no hay mucha gente trabajándola. Pero si empezamos a hacer cosas de anatomía, ecología, evolución, estudios pequeños, hemos podido integrar y empezar a entender muchos de estos grupos, muchas de esas cosas que realmente también son importantes, que van más allá que la taxonomía, que integran, son parte integral. Entonces encontramos que hay caracteres anatómicos, que nos pueden definir grupos, que no lo podemos extrapolar a todos los lados, que tenemos especies genodioicas, parte importante, y que tenemos varios orígenes de esto. Entonces, bueno, la referencia, las fotografías, intento hablar sobre las fotos, son sacadas de Trópicos, de esta página que maneja el Dr. Howard y colaboración con Fabio Molina. Y bueno, agradecer primero que todos ustedes por estar acá y escucharme todo este rato hablando de la audacia y a todas las personas que han estado en algún momento involucradas en esto. No tengo selfish con todo, selfish. Y a las instituciones que me han aportado economía, económicamente, los conocimientos. Yo creo que en una vez que yo hago, sí, me gusta. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué se sabe sobre el desarrollo floral en varios de los géneros de la Eurasia? ¿Hay evidencia de que alguna de las especies, por ejemplo, en varios, en Ocotea, en Ayurveda, no necesariamente nacen con el número
esporangios que definen el estambre cuando ya están maduras, sino que a veces hay fusión de los cuatro en dos, o hay pérdida de los dos durante el desarrollo, y que a lo mejor esto pudiera tal vez aclarar un poco por qué estamos viendo esas relaciones tan raras en géneros entre, por ejemplo, Ocotea, que tiene cuatro, Ayuguea tiene dos, pero realmente nacen esos estambres, por decirlo así, con dos. Bueno, es una pregunta interesante. No conozco información sobre el desarrollo floral en ese nivel. Sin embargo, yo sé que tenemos especies de las que hemos encontrado tres. Cinnamomum, por ejemplo, que venía a tener cuatro. O Ayuguea. Todas las regionales del mismo clado. Vemos que hay veces que tenemos tres celdas y que esas celdas parece que estén como medio desarrolladas. Entonces, sí, no entendemos bien, al menos no tengo información sobre eso, de cómo es el desarrollo floral dentro de estos estambres. No sabemos incluso por qué no producen polen, no sabemos qué hace que la experiencia gimnodioica en este caso. Pero sí hemos visto que hay mucha convergencia, que sí tenemos especies de cuatro y especies de dos siempre armadas y que encontramos estados intermedios dentro de la misma especie. Entonces pueden que haya factores climáticos o no sé exactamente qué factores que afectan este crecimiento. Entonces sí, sería interesante estudiar eso. ¿Y alguien más? Sí. ¿Alguna idea sobre el mecanismo de determinación sexual en estas plantas? No sabemos. Muy pocas plantas tienen cromosomas sexuales. Hasta el momento creo que solo se han descrito como 19 o 39 especies. Sé que también en 9. Sí. Pero no sabemos en la audacia. Entonces creemos que son epigenéticos. Hay factores climáticos que son los que determinan la sexualidad. Una cosa que no mencioné, se me olvidó mencionar, y es: no estamos seguros si las especies o los individuos que son hermafroditas son femeninos al año siguiente. Solo llevamos una medición, ya nos llevamos en la vida. No sabemos si tenemos esos cambios que pueden mostrarnos que son determinaciones genéticas o si son determinaciones epigenéticas. Sí. ¿Cuáles son los vectores polinizadores? Una pregunta con la respuesta más sencilla que puedo dar: insectos pequeños. Sí, es lo único que conocemos. O sea, hemos visto que hay ciertas avispas y abejas que los visitan. Hay unos, tenemos varios especies de coleópteros que no sabemos si están polinizando o simplemente están parasitando, porque podemos ver las larvas de ellos dentro de ellos. Pero hasta ahora no tenemos un estudio de alguien viendo quién poliniza la otra. También tenemos que pensar que son árboles que pueden llegar hasta 45 metros. Entonces no es fácil, pero yo creo que ya tenemos ciertas herramientas que podemos empezar a utilizar, cámaras o trampas de insectos, pero sí, todo el mundo dice, no, insectos pequeños, sí, sí. Ahí vamos. No sé si has pensado en eso o has pensado con respecto. No, en realidad no he pensado en ponerlo. Sería interesante mirar. Algo que sí he hablado mucho con eso con mis profesores es: ¿qué es esta cutícula engrosada? ¿Para qué sirve? ¿Cuál podría ser una posible función? Muy hipotética la cosa, si tomándonos un café o hablábamos de esto. Y se menciona mucho que esto está en ecosistemas secos, como cierta protección con eso. Pero las especies que tienen este tipo de estomas son amazónicas. Entonces, no está con eso. Entonces, pensamos en algún momento meter variables ambientales, pero no lo hemos hecho. Pero sí, ya puedo tener una excusa para demorarme más pública. Sí, hay una pregunta. Y ahorita. Yo iba a hacer un comentario parecido a lo que comentaron ahorita. Estas estructuras que tú muestras, en las orquídeas al menos se conocen como recortes cutícula
ambientales ya se han reportado mucho. Sí. Y están asociados a ambientes geomórficos. Sin embargo, tú mencionas que está en el Amazonas, pero habría que ver con más detalle el microambiente, sí, porque puedes tener en general humedad, pero quizás en el ambiente no. Claro. Digo, no, o sea, muy específico, ¿no? El microambiente quizás no. También podemos pensar en cuándo evolucionar, se meter algunos modelos climáticos ancestrales y ver si de pronto evolucionó en época donde había menos, no sé, otras condiciones a las que están habitando ahora. Sí, yo también estoy de acuerdo en el comentario de que si, quizás si tú mapeas al mismo tiempo las condiciones ambientales, puedes estar encontrando correlaciones de la evolución en este sentido, ¿no? Y explicar un poco más la presencia de estos recursos particulares. Sí, sí. Espero poder hacerlo ahora. Y me llama mucho la atención gratamente que estás metiendo caracteres anatómicos, porque lejos de lo que antes se pensaba, que los caracteres anatómicos, sobre todo a nivel de la hoja, eran muy plásticos, ahora se ve que tienen mucha información taxonómica. Entonces yo más bien te invitaría a seguir indagando hacia adentro de la hoja, más allá de los caracteres epidérmicos. El tamaño, por ejemplo, también de las células en epidermis, grosores de pared, el mismo grosor de cutícula en las otras células epidérmicas. O sea, hay muchos caracteres que te pueden apoyar, además de los genes, para definir grupos y sostener la biotermia. Y me llama la atención que también mencionaste los compuestos aromáticos. Sería muy interesante que también pudieras indagar. Hay pruebas histoquímicas que no son tan complicadas y que te pueden ayudar también a evaluar relaciones taxonómicas o grupos filogenéticos. Y por otro lado, mencionaste también la cuestión de la flor, y me pregunto si has hecho estudios de ontogenia de la flor, porque mencionas que si dos o tres estructuras similares, o sea, no sabemos si estás hablando de homologías o si qué pasa ahí, ¿no? Porque visto en la flor madurata, pues ves un número X, ¿no? Pero quizás en la ontogenia estás hablando de estructuras diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy importante hacer este tipo de estudios. Sí, sí. Gracias por esos puntos. Qué bueno que me gusta incorporar la anatomía. Me parece que la anatomía es una cosa que olvidamos por mucho tiempo. Habíamos como algo que estaba ahí, pero nunca le pusimos mucho cuidado. Y me parece que hay caracteres sólidos muy importantes. Para este estudio incluimos diferencias entre tamaños de las células también. Miramos al interior de la hoja diferentes tipos de células, presencias, ausencias. Pero también por la resolución que tenemos en este estudio, esos caracteres no nos sirvieron. Sin embargo, no quiere decir que los caracteres no sirven. O sea, no sirven en este estudio. Pero yo siempre invito a los estudiantes o a los colaboradores en que hay que mirar la anatomía. Hay muchos caracteres que tenemos ahí que estamos olvidando. Y al menos en la anatomía, la manera que se ha mirado la audacia es puede soportar el volumen de los grados. Da buen soporte. Es decir, la anatomía está bien. Estudios ontológicos de la flor, no conozco, me gustaría hacerlo, pero también toca como concentrarse en ciertas cosas, no me da tiempo de meternos en el doctorado, pero espero tener estudiantes en algún momento que estudien eso, que veamos realmente el desarrollo de la flor. De nuevo, una de las dificultades que tenemos que generalmente son las comunidades. Entonces, como dije, se está conectando la flor en los diferentes estadios y bueno, haciendo las conexiones son generalmente difíciles, pero igual no son imposibles, podemos ir y hacer estos estudios. Y lo de los compuestos químicos. Hay mucha gente estudiando los compuestos químicos en Audacia, pero no he visto un mismo estudio en que los incorporen en la filogenia. Igual, no tenemos una buena filogenia, entonces la gente no le gusta incorporarlos ahí, nos falta resolver eso. Pero sí, tenemos una alta diversidad de compuestos secundarios, por eso nos gusta incorporar la comida, tanto. Y sí, nos falta eso, nos falta estudiar muchas cosas en Audacia. Entonces, esa es también parte de la idea de esta charla, es como mostrar que la Audacia es una familia que más que ser simplemente compleja taxonómicamente, es una familia que hemos tenido al lado y que nos puede dar un montón de estudios de ecología, de evolución, y que tiene muchas, muchas variables que podemos incluir.
Sí, cuando vi tus fotografías de los engrosamientos cuticulares, me recordaron muchísimo estructuras en rubiáceas que se asocian a ceras epicuticulares. ¿Realmente estás seguro que son engrosamientos de la cutícula y no depósitos de cera sobre la cutícula? Esas estructuras también se han visto en otras familias como magnoliáceas. Y sí, es la cutícula. O sea, hicimos cortes, hicimos el lavado de las cosas y no son ceras, no se remueven nunca. Y, sí, soy completamente seguro que sí es de la cutícula. Sin embargo, también tenemos ceras. Y a veces las ceras están sobre estos márgenes de la, del estómago. Entonces tenemos los dos. Pero el engrosamiento, al menos en estos grupos, sí es la cutícula. Juan, ayer hablábamos de cuando estuviste en el herbario, de que hay un montón de colecciones en todos los herbarios indeterminadas, pero también ahorita nos decías que uno de los problemas son la falta de colección. Yo quisiera que comentaras un poco de eso también para los colectores, para los estudiantes, de cómo se tienen que colectar o cuál es el problema de las colecciones en la casa. Sí, qué buen punto de estudiar. Tenemos muchas colecciones, cada región tiene un montón de colecciones de las especies que hay, pero si miramos a través de la filogenia de todas las especies, no tenemos tantas. Y en parte es, de nuevo, no sé qué es muy recurrente, pero es el tamaño de los individuos. Entonces tenemos muchas colecciones de las especies, porque son muy comunes o que tienen tamaños más moderados, que podemos alcanzar con el portamamas o que podemos hacer eso. Entonces, cuando uno mira el muestreo, si no va y no encuentra un caos en los herbarios, y eso no es promoción, pero el herbario ustedes acá está muy bien curado la audacia, ahí la cuña, pero es un caos generalmente en los herbarios, y es eso, encontramos muchas especies. Entonces, últimamente empecé a utilizar una resortera, lo llaman ustedes, nosotros le decimos cauchera, que es de 1,80 m, es en una de las fotos de ahí. Y con eso estoy alcanzando individuos que son más o menos de 45 metros de alto. Son individuos de los cuales incluso en Pago Colorado, que al muestreo todos los individuos, no tenía sino dos o tres colecciones. Entonces sí, estamos buscando nuevas herramientas para aumentar ese número de muestreo. Lo otro es que estamos en una época en que hacemos muchos estudios florísticos, en los que hacemos transectos, hacemos parcelas, pero no hacemos muchos estudios taxonómicos. Entonces vamos, colectamos, tenemos miles de millones de muestras estériles, pero necesitamos la flor para saber el género o la especie. Entonces, eso ayuda a comer. Hay muchas colecciones, pero realmente no tenemos colecciones. Suena opuesto, pero no básico, a la vez es complejo. ¿Sí, algún comentario más? Sí. ¿La morfología palinológica la has integrado a tus estudios? No, no tengo nada de eso todavía. Porque también igual te podrías dar alguna información para separar grupos. Sí. Bueno, yo sé que un estudio después del 90 y algo intentaron incorporar utilizando polen. Intentando incorporar con más detalles. Pero no hay, lo que encontraron es que no hay mucha diversidad en polen dentro de la familia, era muy sencillo, y en uno de esos procesos, ¿no? Cuando el nombre le ponen uno de los ácidos, se deshace el polen de las lombrácidas. Entonces, sí, pero imagino que habrán técnicas nuevas o cosas así para incorporar. Gracias. Bueno, entonces la última pregunta ya. ¿Sabes si es frecuente la hibridación en las especies de la audacia? No sabemos. No sabemos si hay hibridación. De lo que han hecho por ahí en las pruebas así entre los individuos, han encontrado que a veces pasa, que es como muy pausada la cosa. Pero yo creo que hay clados muy nuevos en algunas regiones, como puede haber variación morfológica, que han pasado hibridaciones hace poco. Yo estoy seguro que tenemos muchos eventos de introversión dentro de las lombrices, pero no tenemos información de eso. Y ese es, yo creo que uno de los puntos que debemos de empezar a mirar. Bueno, tengo que hacer un análisis rapidísimo.
Bueno, la siguiente semana, el martes, tenemos el último seminario del año y pues lo va a dar un colega de aquí del Jardín Botánico, el doctor Francisco Vergara, entonces pues va a estar muy interesante, seguro. El título es Cladística Cultural y otras historias del evolucionismo bioantropológico contemporáneo. Entonces, bueno, seguro será un seminario para que nos vayamos a reflexionar durante las vacaciones. Pues nos vemos la próxima semana y muchas gracias.